Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea y como está el tiempo también. Puede no estar complicado, puede venir muy bien. Lo cierto es que vamos a continuar con el foco puesto en el campo natural. INEA Podcast es comunicación efectiva que conecta con los objetivos permanentes de investigación, desarrollo e innovación productiva. Presenta el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay. Y todo esto va a surgir a partir de la experiencia de un pequeño productor del departamento de Salto, en Uruguay, que va a abrir las puertas de su casa. Soy Salvador Montero, estoy en Salto. Alquilamos un campito acá a 25 kilómetros de la ciudad. Soy de Bella Unión, pero por las vueltas de la vida terminamos en Salto. Son 70 hectáreas y hace ya 3 años que estamos acá. El campo está ubicado en lo que son las areniscas de Salto y la mayor parte del año, digamos, la superficie pastoreable anda en 55, 60 hectáreas porque está una parte de monte que está bajo agua, con lo cual se trabaja en un área bastante chica para lo que es la ganadería, ¿no? Acá hay un elemento para tener en cuenta y tiene que ver con que el campo es arrendado y por contrato no se puede mover. Agrega a saber los orígenes de Montero. Lo que tenemos es armar un sistema de recría de hembras, mayormente de hembras, y una vez al año se repone. Generalmente lo hacemos entre la compra, es más o menos en mayo, junio, y trabajamos más o menos durante 10, 12 meses. Los animales están acá. Se venden en marzo. El sistema está pensado así, un poco como producimos a partir de campo natural, tratando de entender cómo es el ciclo de producción del campo. Entonces la idea es que el ganado entre cuando tenemos algo de pasto y sale en marzo, donde cerramos los potreros y tratamos de juntar pasto en otoño para que entren ya en invierno con algo de pasto y después tratar de aprovechar lo que es, digamos, la curva de producción del campo. Está un poco pensado, no siempre sale, porque esto es biología y trabajamos a cielo abierto, pero está un poco pensado el sistema productivo ganadero a partir de cómo produce el campo natural, digamos. Es lo que define casi todas las decisiones, están tomadas a partir de eso. Anda, mi papá, vengo. Yo vengo de plantar caña, así en una familia de horticultura, o sea, no soy un ganadero tradicional, digamos. Entonces yo decía, ¿cómo hacemos para tratar el pasto como que fuera un cultivo? ¿Qué pasa si yo al pasto, si en general el pasto que en la agricultura es una maleza y que es como el más fuerte y el que más responde, yo lo cuido? Voy a favor y no en contra, y le tiro urea. Y así fue como una búsqueda de muchos años. A mí fue fundamental poder haber encontrado, cruzarme en Twitter con algunas personas y con algunos productos en realidad, ¿no? De difusión de INEA en particular, que fueron los que más me ayudaron, y las capacitaciones del plan para ir entendiendo. El mismo campo que ibas caminando todos los días, después que transitaste por esa experiencia, se vuelve no sé, empezás a ver cosas que no veías, como que se te ponen lentes nuevos, y todos los días estás viendo y te das cuenta que, no sé, la babosita que era una, en realidad es ademia y hay una y hay otra y de cada especie hay varias. Identificar las especies sirve para reconocer las comunidades. Y reconocer las comunidades lo que nos permite es eso, saber qué tipo de campo tenemos. Entonces cuando uno se propone, como es mi caso, tratar al campo como un cultivo, la pregunta es qué cultivo es. Porque si es soya, es soya, si es trigo, es trigo, si es raigras, es raigras, si es alfalfa, es alfalfa. Ahora, cuando uno va al campo natural se encuentra con que puede haber, no sé, 50 especies, creo que dicen que puede haber en un metro o más. Son como 400 las gramíneas. Es difícil tratar igual lo diferente. Por ahí pasa un poco el desafío de lo que tenemos que producir pasto en campo natural. Y como un poco el objetivo que nosotros nos trazamos es producir pasto. Esa es la prioridad de lo que intentamos hacer. Es producir pasto que cosechamos después con vacas. Y tratar el pasto como un cultivo. Y ahí viene la pregunta de qué cultivo es. Y ahí viene el reconocimiento de especies para poder tener una idea de con qué cultivo estamos trabajando. Poder saber cuál es el ciclo, cuándo produce, cuándo florece, cómo lo promuevo, cómo lo aprovecho mejor, en qué momento conviene cerrarlo, en qué momento conviene pastorearlo, cómo lo pastoreo, hasta dónde. Todas esas preguntas que tenemos lo que trabajamos en ganadería
empiezan a tener sentido y respuesta en la medida que uno empieza a entender cómo funciona el campo natural, a reconocer las especies, a poder dividir las comunidades y empezar a pastorear cada una de estas comunidades en función de sus tiempos. Aparece como clave en el manejo el diferimiento. Que desde que entendí cómo hacerla, digamos, me ha aportado muchísimo poder cerrar el campo en otoño y cerrarlo en primavera. El de acá, el de donde estoy yo, es muy estival, o sea, produce mucho en verano, son areniscas de salto, más algún suelo que hay en los bajos donde hay canutillo, que ese sí es un poco más fértil. Sabemos que en verano, si bien es llovedor, produce muchísimo, pero si no se corta. Sabemos que en otoño vamos a producir, en la mayoría de los otoños vamos a tener pasto. Los inviernos no fallan, son seguros. En invierno seguro no vamos a producir pasto. Y la primavera es generalmente la estación, al menos acá, que donde hay más certeza. Entonces, un poco lo que intentamos nosotros hacer para poder producir en base a campo es eso. Estratégicamente cerrar en otoño. Por eso que los animales los vendemos ahí, en marzo. Descargamos el campo, tratamos de juntar pasto en otoño. Entran en invierno. Usamos de suplemento cáscara, bagazo de citrus, cáscara de naranja, que es una cosa que acá está disponible, que es bastante económico, que ayuda mucho. Y después nos acoplamos al ciclo. Y lo mismo en primavera. La idea es que en la primavera juntar pasto de vuelta, y una vez haya pasto, en verano, si las condiciones lo permiten, sumamos alguna vaca que sería de invernar, pero acá es de veraneo, ¿no? Vacas de veraneada. En la medida que va entendiendo cómo funciona el pasto y la especie, va pudiendo acoplar, digamos, el sistema productivo a eso. Es un poco el desafío. Lo cierto es que con esta experiencia hay toda una búsqueda de poder manejar el campo natural con mucha facilidad. Entonces el campo está todo dividido con eléctrico, tiene todo un sistema de callejones que desde cualquier lugar del campo se pueden cerrar, sencillamente. En general, yo tengo un sistema de pastoreo que es muy flexible, es rotativo, sí, pero flexible. O sea, en algún momento del año yo como en franjas diarias. Entonces, en verano, el canutillo, que es como el horcón del medio, acá es lo que más produce. Y eso se lo debo a Jaurena, que nos ayudó a entender eso. Yo cuando entré acá, el canutillo era una paja, era un problema. Me acuerdo que el dueño del campo me pidió si no lo podía quemar. Casualidades. Yo le pasé rotativa porque intuitivamente para mí era un montón de comida eso. Eso no se podía quemar. Y le pasé rotativa y lo empecé a cuidar. Y en eso andaba cuando me tropecé a Jaurena en Twitter y dije, esto es lo que yo estoy buscando. Tratar de entender cómo puedo hacer. Y hoy es el pasto que más pasto, valga la redundancia, me agrega al sistema. Y me permite sacar unos kilos de carne con lo que hasta hace 3-4 años atrás para mí era una paja problema que se quemaba o se pasaba rotativa. En este contexto, entonces, ¿cuáles son las claves del sistema? Pongo el énfasis en el remanente. A mí lo que me preocupa es cuánto pasto queda cuando salgo, no tanto cuánto pasto queda cuando entro. Dicho de otra manera, a mí me gusta trabajar con pasto y no me preocupa que el pasto se pase. Sé que no es lo ideal, pero prefiero pasto pasado a no tener pasto. Y eso es porque yo al pasto pasado tengo varias maneras de corregirlo. Desde un bloque proteico, o traigo alguna vaca en verano de boca más grande y lo come y lo baja y después la recría lo sigue. Pero yo a la falta de pasto no la corrijo con nada. Creo que en todos los sistemas ganaderos la variable más importante es la carga, ¿no? O sea, tener la carga ajustada. Y es donde más nos equivocamos y es lo más difícil. Al menos a mí es lo que más me cuesta. La sensación es que nunca la tenés lo suficientemente ajustada, ¿no? Pero como sé que generalmente lo de la carga, al ser tan variable, se me va a ir un poco de las manos, lo que prefiero es redondear con pasto. Entonces, elijo tratar de que siempre sobre un poquito. Queda claro que acá hay un conocimiento muy interesante, muy intenso del piso. Conocemos el piso y no el techo. Esa es una frase que resuena en la cabeza de muchos. En mi caso, buscar el techo es eso, tratar de ver cuál es la mayor cantidad de terneras, vaquillonas, que yo puedo recriar en esta área a partir de campo natural. Y en la medida que uno va descubriendo las herramientas que desde la investigación y la extensión nos proponen el INAH y el plan agropecuario, es como que el techo se va corriendo. INAH Podcast. Más información en www.inia.uy. ¿Está todo dicho? Bueno, sonaron gallinas ahí en el fondo.
Sí, tengo. Ah, las gallinas también están en pastoreo. Menos yo, todos los demás están en pastoreo. Estoy haciendo una prueba acá con una red y con las gallinas, las tengo acostumbrándose cerca de la casa a ver cómo funciona. Es modo prueba nomás y como para el consumo, pero una prueba. Me gusta también, el otro bicho que me gusta son las gallinas, perros y vaca, y son los que hay. Por suerte los perros me hicieron ruido, pero están ahí también. Las gallinas son más ruidosas. Gracias por escuchar, gracias por estar, gracias por recomendar también este podcast a quien lo necesite, a quien le pueda interesar. Un aporte de INEA, recuerden que está la posibilidad de escribir a inea@inea.org.uy, seguir también por redes sociales, por Twitter, por el canal YouTube y las notas del episodio, como siempre, están en la página web de INEA, que es www.inea.uy. Hasta la próxima.